En este vídeo te voy a explicar cómo empezar a escribir una canción de rap. De manera que si estás empezando a escribir tu canción, pero no eres capaz de dar con esas primeras frases, te sientes bloqueado y eso te está frustrando, quédate en este vídeo porque en 5 o 10 minutos, lo que dure, te lo voy a explicar y vas a ser capaz de empezar a escribir tu propia canción de rap. Así que vamos allá, let's go. Lo que te voy a proponer es que en primer lugar encuentres una instrumental. Y hay personas que igual me dicen, bueno Tomás, pero es que yo prefiero escribir directamente sobre un papel, sobre un bloc de notas sin instrumental y ya está. Bien, esto está bien, pero si tú lo haces así, el problema es que cuando no tienes experiencia probablemente la letra que estás escribiendo no va a encajar en ningún lado. Va a ser una letra random, una especie de poesía que acabas de escribir, pero que no va a estar escrito a un tempo, a una velocidad y no va a ser rapeable. Y cuando lo pongas sobre una instrumental vas a tener que hacer modificaciones y realmente la letra no va a encajar. Entonces, realmente si ahora mismo estás bloqueado con el tema de empezar a escribir tu canción, lo que te propongo es que en primer lugar encuentres una instrumental. ¿Cómo puedes encontrar una instrumental? En YouTube tienes un montón de instrumentales gratuitas, simplemente tienes que poner beat de rap o instrumental de rap free, gratuito, y vas a encontrar un montón. O en páginas como HH Groups también tienes una opción que pone bases y las que tienen el icono verde pues las puedes utilizar. Y obviamente estas instrumentales, tanto las de YouTube como las de HH Groups, son para uso no monetizable, es decir, tú no las puedes monetizar, pero oye, para empezar a hacer tus primeras canciones te va bien y si el día de mañana quieres empezar a hacer negocio con tu música porque ves que estás despegando, en ese caso simplemente tendrías que comprar una licencia. Hablas con el productor, compras una licencia y entonces ya podrás monetizar. Pero la base la vas a poder utilizar de forma totalmente gratuita si así lo pone en el beat, porque de repente en YouTube te indica que es gratuita, que pone free, o en HH Groups tiene el icono verde. La vas a poder utilizar para subirla a YouTube, para poder subirla a Instagram, para enseñársela a tus colegas, no vas a tener problema con eso, para poder empezar a hacer esas primeras letras. Si lo que quieres es ir con todo, pues puedes comprar la licencia y ya está. Pero lo primero es que encuentres la instrumental buscando en una de estas dos páginas que te acabo de proponer, en YouTube o en HH Groups, o hay más, por supuesto, puedes buscar un productor que te haga una base, o la forma en la que tú quieras, encuentra una instrumental que te vibre, que tú la escuches y digas, guau, esto es la hostia, quiero escribir sobre esta base. Y luego, una vez tengas esto, el siguiente paso que vamos a hacer es encuentra la emoción que te está produciendo esa base. Tú sabes que la base te mola, es como, vale, la selecciono porque me flipa, pero exactamente qué emoción me transmite. ¿Me transmite rabia? ¿Me transmite miedo? ¿Me transmite tristeza? ¿Me transmite alegría? ¿Me transmite euforia? ¿Qué te está transmitiendo ese instrumental? ¿A qué situación te lleva? ¿Te lleva a una situación de fiesta? ¿Te lleva a una situación de irte a la mierda, de estar súper depresivo? ¿Te lleva a una situación de rabia, de querer pegarle un puñetazo a la pared? ¿Exactamente qué emoción te produce? Y cuando la tengas identificada, empieza a escribir ideas, que no la letra, simplemente ideas en prosa, que no hace falta que rimen. Prosa es lo contrario a verso. Verso, por un lado, es cuando las cosas riman y prosa es cuando es un texto normal que no rima. Pues escríbeme un texto normal, ideas en prosa sobre exactamente qué te transmite ese instrumental. Si es miedo, pues oye, ¿qué cosas en la vida te dan miedo? Pues me da miedo que se puedan morir mis padres, me da miedo perder mi trabajo, me da miedo que me echen de no sé dónde. Vale, perfecto, pues tú lo vas anotando. Me da miedo que me deje mi novia, lo que sea. Si es un instrumental que te transmite rabia, ¿qué cosas en la vida te dan rabia? Me dan rabia los políticos, me da rabia la policía, me da rabia un colega que me traicionó, me da rabia mi ex que me puso los cuernos, lo que sea. Anota qué cosas te dan rabia realmente a ti en la vida y a partir de ahí lo que vas a tener es una instrumental que te flipa, que tiene una emoción concreta que a ti te genera y un montón de ideas sobre qué cosas en la vida a ti también te generan esa emoción, que sobre esas ideas luego vamos a empezar a hacer esas primeras frases y te va a ser mucho más fácil empezar a hacer tu canción cuando hagas este proceso. Y una vez ya tienes escritas esas ideas, que no te dé miedo rellenar folios y folios sobre lo que te transmite la instrumental. Al principio va a parecer que pues apenas puedes escribir dos o tres ideas, pero cuando empiezas a fluir vas a ver que te van a salir un montón de ideas, va a ser como tu propio psicólogo, ese papel en el que empiezas a escribir acerca de esa emoción que te transmite la base, va a ser una especie de psicólogo, te va a venir bien para desahogar. Y cuando tengas ya toda esa letra, lo siguiente es todas esas frases, hacer que formen parte de la letra de la canción. Y para eso es empezar a darle forma a esas ideas que has creado, para que ya encajen dentro de ese instrumental, encajen dentro de ese beat y realmente formen una canción profesional. Entonces, antes de hacer este paso, lo que vamos a hacer es analizar a qué ritmo va la instrumental. Tú vas a escuchar la instrumental y vas a decir, vale, ¿este instrumental va rápido o va lento? Y tú eso lo vas a saber simplemente escuchando la base y cabeceando al ritmo que te va haciendo cabecear la instrumental. Si tú, por ejemplo, vas cabeceando súper rápido porque es un instrumental que va toda hostia, pues en ese caso la instrumental ya sabes que va rápido. Si vas cabeceando lento es porque es una instrumental lenta. Y quiero que lo analices, que lo escuches, que lo sientas, porque sobre esa velocidad es sobre la que tú vas a tener que construir tu letra. Entonces es súper importante que sientas la emoción en primer lugar y luego la velocidad. Incluso que pruebes a tirarte algún pequeño freestyle o un tarareo en el que ni siquiera dices palabras lógicas, simplemente vas haciendo sílabas en plan na 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 na. Pues que vayas tarareando sobre la instrumental, haciendo un pequeño freestyle, no con la intención de hacer la canción, sino simplemente con la intención de
empezar a adaptarte sobre ese beat para ver a qué velocidad va. Y cuando ya tienes ese ejercicio hecho, ya sabes más o menos en qué flow, en qué ritmo te vas a adaptar, es cuestión de que empieces a dar con esas primeras frases que te van a ser súper fáciles de sacar porque ya tienes todas las ideas que hemos escrito previamente en el apartado de ideas. Son ideas escritas en prosa que no riman acerca de la emoción que te transmite la instrumental. Y ya, pues dicho esto, solamente te queda dar con esas primeras frases. Y para esto lo que te recomiendo es que pongas la instrumental desde el principio, desde el minuto cero, y cuando la instrumental va avanzando y llega a ese punto en el que tú ya sabes que vas a entrar a rapear, tú escuchas la base y dices, joder, aquí es cuando la base realmente rompe, cuando la base entra con todo y aquí es donde yo quiero meterme rapeando, es dejar que tu cabeza te dé esas frases. Es confiar en tu talento interno, que igual ahora mismo no crees en ti, puede ser que sí, puede ser que no, pero si no crees en ti, tío, confía que con todo el proceso que hemos hecho previamente te van a salir esas frases. Y a partir de ahí, ya te digo, es simplemente fluir, que te empieza a salir una frase y en cuanto te sale, que la notes, para que eso no se te olvide, porque el cerebro está hecho para tener ideas, pero no está hecho para retener ideas. Entonces es muy importante que cuando tu cabeza te dé una frase, que tú la anotes rápidamente para que no se te olvide, y luego que esa frase que has anotado, que la vuelvas a rapear encima de la base para ver si realmente encaja. Si no te sale nada, no te preocupes, que si has hecho el trabajo previo, antes o después te van a salir estas frases. Y si hoy no te ha salido nada, por ejemplo, espérate a mañana, y mañana vuelves a rapear, vuelves otra vez a probar el mismo proceso de anotar esas ideas, de sentir ese instrumental a nivel emocional, a nivel rítmico, tararear sobre la base y luego poner la base desde el principio, y cuando llega el momento en el que la base rompe, dar con esas primeras frases. Pruébalo, vas a ver que te funciona, y si tienes cualquier duda, escríbela por los comentarios. Además, en el primer comentario de este vídeo te voy a dejar un vídeo especial de 12 minutos, súper rápido, en el que te explico las dos razones por las que la mayoría de las personas fracasan a la hora de empezar a escribir sus letras de rap y cómo puedes solucionar estas dos razones. Tienes que evitarlas a toda costa, porque si no, aunque todo esto que te haya explicado en el vídeo te puede servir, vas a seguir fracasando a largo plazo, y en cambio, si lo entiendes, vas a ser capaz de poder escribir letras de manera súper profesional, que te flipen con tu propio estilo de manera fluida y que la gente realmente conecte con lo que hace. Entonces mira el vídeo que hay en el primer comentario para aprender estas dos razones, evitarlas a toda costa. Incluso vas a saber cómo yo personalmente puedo ayudarte a que escribas tus letras de manera profesional y que realmente consigas todos tus objetivos con tus letras y con tu música. Mira el vídeo del primer comentario, espero que te haya gustado este vídeo y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chao, chao!